Es difícil olvidar algunas épocas del videojuego, como la intensa guerra de los 16-bit o la gran batalla que la siguió al entrar Sony en el mundo de las videoconsolas con su primera PlayStation, un sistema que marcó un antes y un después en la industria, brindándonos incontables clásicos entre los que se encontraba Crash Team Racing, la respuesta de Naughty Dog a las alocadas carreras de karts del fontanero bigotudo de la gran N, y que también picaba algo de aquel Diddy Kong Racing que se marcó la añeja Rare. Tras el lanzamiento de la trilogía remasterizada del marsupial más chalado de todos los tiempos, no fueron pocos los fans que imploraron por una actualización de su propuesta a cuatro ruedas, y así, dos décadas después, Crash y sus colegas de andanzas vuelven a medirse en la pista con Crash Team Racing Nitro Fueled. Los canadienses de Binox han sido los responsables de rescatar del pasado aquel genial juego de carreras y tratar de conseguir que lo viejo parezca nuevo. Una tarea nada sencilla, pues se trata de reconstruir el programa por completo sin que pierda su esencia, siga resultando divertido y pueda contentar tanto a los viejos como a los nuevos fans de Crash. El modo de juego más destacado de Crash Team Racing fue una aventura en la que recorríamos diferentes pistas y contábamos con hasta desafiantes jefes, un planteamiento que calcaron de Diddy Kong Racing. Por supuesto, esta modalidad ha sido rescatada para el remake y podemos jugarla en tres niveles de dificultad distintos. El más asequible quizá no resulte muy desafiante, mientras que el modo normal no se encuentra bien equilibrado, ya que a partir de cierto punto la cosa se complica bastante, con carreras muy ajustadas, donde un despiste tan fugaz como un parpadeo o un ítem mal encajado en la última curva pueden echar al traste toda una carrera entera, por no hablar de rivales con una pericia al volante que asombra. Esto puede generar una gran frustración, y aquí es donde uno debe elegir si lo que desea es una partida tranquila, ideal para relajarse, o si por lo contrario prefiere un desafío que puede generar llantos tanto de alegría como de impotencia. Y ya ni hablemos del modo difícil, solo apto para dioses antiguos de la conducción o sadomasoquistas al volante. Jugar a Crash Team Racing va más allá de ganar carreras y torneos para coronarse como campeón y paladear el dulce sabor de la victoria. También debemos invertir tiempo y esfuerzo para desbloquear contenido. Tendremos pruebas de distintos tipos que superar, como los desafíos de cristales o carreras por reliquias. Hablamos de un total de 32 circuitos, entre los que se incluyen no solo pistas de Crash Team Racing de la añeja PlayStation, sino que también podremos competir en recorridos de Crash Nitro Kart y Crash Tag Team Racing, lo que se traduce en un buen puñado de circuitos y una variedad considerable donde quemar neumáticos. En cuanto a corredores, tenemos 25 personajes de salida, entre los que se incluyen los clásicos de los clásicos como Crash, Coco o el infame Neo Cortex, mientras que existen diferentes categorías en las que se pueden clasificar. Estas cifras se verán incrementadas con el lanzamiento del paquete Grand Prix, que añadirá mayor contenido al juego y además lo hará de forma gratuita para alivio del bolsillo del jugador. Todo lo mostrado hasta ahora suena muy bien, pero desde luego que es de capital importancia que la experiencia, mando en mano, resulte todavía más satisfactoria. El esquema de controles puede ser el mismo que el que tuvimos en el juego de 1999, de modo que los fanáticos del original que todavía le dedicaban alguna que otra partida conmemorativa se encontrarán muy cómodos con un control que encajará como un guante en sus manos, mientras que los karts se dejan domar con una alta maniobrabilidad. Quien bien conoce esta clase de juegos sabe que los derrapes y los mini turbos son dos técnicas al volante que hay que dominar para convertirse en un piloto competente, y justamente en este Crash Team Racing resultan dos aristas sin terminar de pulir. La forma en que se comportan los vehículos al realizar los derrapes acaba en resultados algo toscos, mientras que ejecutar los mini turbos derrapando es un proceso un tanto engorroso, poco intuitivo y complejo de dominar.
ganar, especialmente para los que lleven la L en su kart y en comparación con sus rivales del género. Hubiera sido bastante acertado introducir para la ocasión una fórmula alternativa más sencilla de asimilar. En cuanto al resto de mecánicas, Crash Team Racing es un arcade puro de tomo y lomo. Carreras disparatadas donde, más allá de tomar curvas con maestría, hay que emplear sabiamente los ítems que recogemos al azar para hacer que las tornas se inclinen a nuestro favor gracias al uso de cohetes, bombas, escudos, turbos y otra serie de artículos concebidos para hacer más intensas las carreras en unos circuitos que, igualmente, además de sus variadas localizaciones, pueden albergar elementos interactivos o hasta obstáculos que no dejarán más que el margen de tiempo justo para reaccionar sin pensar. Una de las novedades introducidas en este remake ha sido la personalización de los karts, a los cuales podemos cambiar la carrocería, ruedas, color o añadir pegatinas. Sin embargo, los efectos de estos cambios no repercuten fuera de la función estética de los mismos sin ningún tipo de consecuencia en el plano jugable, por lo que, más allá del afán completista o conseguir los atributos deseados para darle el aspecto que queremos a nuestro vehículo, no hay más incentivo. Esta puesta al día de Crash Team Racing viene acompañada de diferentes modos de juego. Al ya mencionado historia podemos sumar torneos, contrarreloj, batalla con diferentes variantes, online para 8 participantes e incluso se apuesta por el modo a pantalla partida para 4 jugadores, esa añeja variante multijugador tan popular hace 20 años y que a día de hoy resulta un tanto extraño toparse con ella. A nivel visual ya podéis comprobar que Crash Team Racing Nitro Fueled luce maravilloso con ese intenso colorido, simpaticones personajes, animaciones cartoon, un destacable diseño visual de los circuitos y una buena fluidez durante las carreras, algo importante especialmente en un título de este corte. En el plano sonoro nos encontramos con melodías originales que han vuelto a ser compuestas o incluso existe la opción de jugar con los temas de antaño de fondo, resultando simpáticas y pegadizas, muy acorde al carácter del juego, mientras que contamos con un doblaje al castellano con voces familiares y que ya pudimos disfrutar en la trilogía reconvertida de los plataformas clásicos de Crash Bandicoot, siendo de agradecer la apuesta por parte de Activision de localizar convenientemente el juego. Crash Team Racing Nitro Fueled es una excitante puesta al día de aquel clásico de PlayStation que además viene acompañado de contenidos de Nitro Kart y Tag Team Racing, ofreciendo así una tentadora oferta de circuitos y personajes que por otro lado se incrementará mediante contenido descargable gratuito. El resultado logrado a la hora de reconvertir aquel programa veinteañero en una atractiva apuesta moderna es digno de quitarse el sombrero al contemplar todo el trabajo llevado a cabo por Vinox, que ha hilado muy fino a la hora de tratar de mantener la esencia del original. Tenemos un modo historia la mar de entretenido con desafíos y jefes, contenido que desbloquear o modalidades para todos los gustos y ocasiones, desde partidas locales que disfrutar con tus amigos acompañados de los suministros adecuados de comida y bebida, hasta encuentros online con desconocidos contra los que medirse en la pista. Mientras que en lo visual, el juego resulta encantador, más con sus salados personajes. Estoy convencido que, gracias a sus virtudes, Crash Team Racing Nitro Fueled se convertirá en otro de esos clásicos por los que no pasará el tiempo y que será objeto de partidas recurrentes para muchos en los años venideros. Pero dentro del entusiasmo con el que recibo a Crash sobre 4 ruedas también hay algo de recelo, especialmente con un sistema de derrapes que no es nada amistoso o un cierto desequilibrio entre los diferentes niveles de dificultad, aspectos que ojalá puedan ser subsanados vía parche, mientras que resulta algo extraño que la personalización de los karts quede relegada solo a una cuestión estética. Pero qué diantres, Crash Team Racing Nitro Fueled es una verdadera maravilla, un auténtico caballo ganador en su género que os ofrecerá incalculables horas de diversión.